Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos como siempre a mi video de canal Juegos Perdidos. Soy Cortés para continuar con este juego de coches, el Ignition, en concreto en el campeonato profesional. Como siempre un placer el poder compartir con todos vosotros estos juegos clasicazos donde los haya, con muchas ganas de comenzar y de seguir este emocionante campeonato en el que de momento estamos líderes, pero es un campeonato muy impredecible. Así que la emoción está servida. Vamos a ver la siguiente pista que nos aguarda. Vale, esta sí que es impredecible más no poder. Aquí podemos quedar desde primeros hasta últimos. Aparte de que con la velocidad que tenemos ahora mismo y lo cortito que es... ¡Ahí va! Pero vamos a ver, siempre me pasa lo mismo. ¿Cómo puede ser que siempre termine mal? Es que no lo entiendo de verdad. Siempre me pasa algo, tío. Mira, de repente cuartos. Es que siempre al principio pasa algo, yo no lo entiendo. Bueno. De todas formas, ahora también el juego no sé por qué está haciendo cosas raras. Bueno, seguimos cuartos. No. Está pegando unos saltos el juego que no tengo ni idea por qué lo está haciendo. Yo lo estoy jugando el juego en... por poquito. Lo estoy jugando en Windows XP, Servipack 2, una máquina virtual que tengo de este sistema operativo. En principio siempre va bien. De vez en cuando tiene estos latigazos. Ahí está el talento, ahora sí que te he pillado. Pues ya veis vosotros que son 30 segundos de pista. Por eso os digo, yo digo, con lo rápida que es esta pista y lo rápido que vamos nosotros también conduciendo, aquí puede pasar cualquier cosa. De momento, si nos quedamos entre los tres primeros, ya está bien. Porque ya os digo yo que aquí puede pasar de todo. A ver, no te choques. Vale. Ya está. Es que no me fiaba. No me fiaba de poner el turbo porque yo digo, en cualquier momento van a aparecer los camiones. Y no me fiaba un pelo, macho. Así que he preferido no ponerlo. Que haya sido un poco un fallo, porque a lo mejor si lo llego a poner, adelanto el banano. Me ha faltado muy poquito, ya habéis visto. Pero bueno, nada, jóvenes, ya está. El Monster lo tenía yo a 10 puntos, si mal no recuerdo, o sea que... me va a recortar ahí unos cuantos puntos, evidentemente, porque con este tercer puesto gano solamente 5. Así que me va a recortar 5 puntos. Ahí está. Por lo cual entonces... Ah, pues mira. Estamos iguales. Entonces aquí le llevaba 10 puntos. Al Vega. Era al Vega quien le llevaba 10 puntos, entonces. Sí, porque yo tenía 22... Claro, yo tenía 22 y el Monster estaba con 17, tenía 5 puntos de ventaja. O sea que estamos líderes, pero... Uf. En fin, nada, super igualdad no puede haber. O sea, más igualdad no puede haber. Y el Vega, pues de momento, esta... Es que claro, es que como son pistas tan cortitas y tienes tanta velocidad, no sabes cómo te va a ir, ¿eh? No sabes cómo te va a ir. Y en el caso del Vega, pues le está yendo mal. En fin, vamos a ver la siguiente pista, qué tal se da. Y eso evidentemente será en el siguiente vídeo. Muchas gracias por vuestra visualización y hasta más ver.